¡Buenos días, Roma, mi amor! ¡Aquí estoy! Comienza un nuevo día y Jaimito está dispuesto para dar guerra. Soy Jaimito, alias Gigi el Bienhecho. Sí, todo el barrio me llama Gigi el Bienhecho. ¡Ay, tormenta! Profesor Cacharelli, le he reconocido por la voz. Le advierto que mi paciencia tiene un límite. Un día de estos lo cogeré en volandas y lo tiraré al patio. Luego bajaré, lo volveré a subir y otra vez al patio de cabeza. Me voy a mear de risa. Lo del pipí era una broma. Me he empapado. Mamá, mira cómo me ha puesto. Ay, Jaimito, a ver si escarmientas de una vez. Deja en paz al profesor Cacharelli. ¿No ves que al menor pretexto te hace una pedorreta? Tienes razón. A ese cualquier día le corto la lengua. Se la corto hasta la campanilla. Y entonces a ver cómo me hacen las pedorretas, el muy guarro. Te las hará con el trasero. ¿Qué? El que faltaba. Ha llegado la momia egipcia. Vaya, ¿te parece bonito tratar así a don Augusto? No, habría que tratarle con naftalina. Deje que diga lo que quiera ese gamberro. A mí lo que me interesa es otra cosa. ¿Puedo saber dónde has metido mis pantuflas? Venga. ¿Qué? ¿Has oído lo que ha dicho don Augusto? No, ¿qué ha dicho? Las pantuflas. ¿Y qué es eso? Lo que llevas en los pies. ¡Ah, las zapatillas! ¿Y a estos pellejos les llama pantuflas? Estos pellejos, como tú dices, te los pones cada mañana en cuanto dejas la cama. ¡Montón de estiércol! ¿Aquí llamas estiércol? ¡Aquí! ¿A mí? Dele gracias a Dios que peina canas y que es inquilino de mi madre, que si no... ¿Si no qué? Le inflaría bofetadas como un globo y con su barriga tocaría el concierto de Varsovia. Lo siento mucho, Gigi, pero mi barriga está acostumbrada a otro tipo de música. Sí, escucha. Sí. Mamá, me ha hecho una pedorreta. Ay, Jaimito, pero qué infeliz eres. Son las 8 de la mañana y ya te has tragado 2 pedorretas. Demasiadas pedorretas, ¿verdad? ¡Ven aquí, guarro! Gigi, pero es que todas las mañanas nos tienes que dar la murga con esa maldita moto. Los vecinos están que trinan, no hacen más que quejarse. ¡Qué paciencia, señor! Esta cotilla, en vez de ocuparse de sus asuntos, se ha empeñado en amargarme la vida. ¡No te fastidies! ¡Anda y que te zurzan, gamberro! ¡Y usted montes en la escoba, tía bruja! ¡Lárgate de una vez! ¡Eh, tú, medio metro! ¡Vete a dar la lata a otra parte, que ya nos tienes hartos! ¡No ladre más! ¡A usted habría que ponerle un bozal! Que me llames hipopótamo, te cortaré la lengua, ¿está claro? ¡Toma! ¡Toma! Ya está bien. ¿No te da vergüenza? ¿El qué? El sacudirle a un pobre peso pluma que además es amiguete mío. No. No, ¿eh? No. Te va la marcha. ¿A que no te atreves a darle una bofetada delante de mí? Pero no te atreverás a darle también una patada. Ahora verás. Se la ha dado. Gigi, ¿por qué no te estás calladito? Tranquilo, Ricitos. Le voy a dar una oportunidad si tiene agallas. Si es que es un hombre. Te aconsejo que dejes a mi amigo. Me gustaría ver si eres capaz de abofetearme a mí. ¡Oh! ¡Ay, madre! Casi me arranca la cabeza. ¡Ricitos! ¡Me ha dado un sopapo! ¿Y qué esperabas, la bendición? Vamos a aclarar esto. Empecemos de nuevo. A ver si tienes valor de darme un puñetazo en la boca del estómago. ¡Ah! ¡Oh, Ricitos! Será mejor que nos vayamos porque no respondo de mí. Sí, larguémonos. ¡Ay, mi tripita! ¡Da gracias a Dios de que me sujeta a este! No le cabrees más, Gigi, que es capaz de liarse a mordiscos. Si no llega a ser porque tengo un poco averiado el corazón, ¡al Samura la machaco! No sabe de la que se ha librado. Adriana. Hola, Gigi. ¿Cómo es que hoy has madrugado tanto? Es que no quiero quedarme sin la pizza que me gusta. Quiero ver tu surtido. Ya ves que hay mucho para elegir. Ya lo veo, ya lo veo. Pizza con tomate, con anchoas, con cebolla, con pimiento... Adriana, a ver si sintonizas.
Tú eres una pizza y qué cacho de pizza. Me gustaría comerte despacito, relamiéndome. Sinvergonzón, te va a oír Pepe. Pepe, ¿pero quién es ese Pepe? ¿Qué es lo que pinta aquí Pepe? ¿Y dónde diablos está Pepe? Pepe está aquí. ¿Eh? Oh. Adriana, ¿de dónde lo has sacado? Parece una pegatina descolorida. Calma, quiero que probéis algo delicioso. Pizza de calabaza. Estupendo, es la que más me gusta. Si no quieres más calabaza que la de la pizza, ve a comerte la otra parte. La calabaza te la darán a ti, no digas más tonterías. No digo tonterías. No, dices sandeces. Tampoco digo sandeces. Pero bueno, si no dices sandeces, ¿qué es lo que dices? Digo que te subas a esa cafetera y te pierdas por ahí. ¿Eh? ¿Cómo te atreves a llamar cafetera a mi flamante moto? ¿Y cómo quieres que la llame, cohete espacial? Es más rápida que esa antiguaya tuya. Te apuesto 10.000 a que doy primero la vuelta a la manzana. Pero oyes a este enano. No, yo no he oído nada. ¿Pero cómo puedes ser tan fanfarrón? Oye, en lugar de hablar tanto, ¿por qué no te montas y corremos? Como quieras, te voy a dejar apabullado. Te doy ventaja hasta la esquina. ¿Graba en serio? Yo nunca bromeo. Astronauta, no quiero ventajas. Cuando Gigi va en moto es una centella. Te espero en la esquina tomando un helado. Cállate, bocaza. ¿Pero a dónde vais? ¡La pizza de calabaza! Gigi, ¿qué? ¿Por qué vas tan despacio? Es una lata. Tranquilo, tengo un plan maquiavélico. A ese se le quitarán las ganas de hacer carreras con Gigi. Un plan maquiavélico, ¿eh? O lo que es lo mismo, una cabronada. ¿Pero a dónde vas con esa moto de juguete? Cómprate una de verdad. Sí, sí, preocúpate de dónde vas tú. ¿Listo para la maniobra? Sí. ¡Tomamos un atajo! ¿Qué? ¿Cómo que qué hago? Agárrate fuerte y calla. Que pueda con Gigi. ¿Ves aquellas barreras? Sí. Forman parte de mi plan. ¿Eh? Tranquilo. Date prisa, cógelas y ponlas aquí antes de que venga Pepe. ¡Vamos, sube! Nos esconderemos aquí. Soy un tío grande, ¿a que sí? Buenos días, papá. Hola, Rafaela. ¿Qué tal? Hola, Rómulo. Buenos días. Todavía no ha venido el camión de cervezas. Coge solo 3 cajas. Sí, papá. Ay, que se lleven todas las botellas vacías. Está bien. Bueno, hasta luego, hija. Adiós, Rómulo. Adiós. Por favor, cuida bien de Rafaela. Vaya tranquilo, señor Rossini. Por Rafael haría cualquier cosa. Hijitos, dale al invento. Buenos días, señor Rossini. Hola, hola, chicos. Ya decía yo que al bar le faltaba algo. Vamos. ¿Qué tal, preciosa? Oh, hola, Gigi. Esta mañana estás irresistible. Rafaela, yo soy irresistible, sobre todo para las chicas guapas. ¿Tienes algo que oponer? No digas disparates, hombre. Cuando tú no estás, se nos saltan las lágrimas a todos. Veamos, ¿te crees gracioso? No, por favor, el gracioso eres tú. ¿Te quieres quedar conmigo? No sabría qué hacer contigo. Entonces prepárame un café, que es para lo único que sirves. Está celosillo, ¿eh? Si no le haces algún que otro cariñito, te va a destrozar la tienda. Anda, Gigi, déjalo en paz. ¿Por qué te metes con él? ¿Pero quién se mete? No vale la pena. Gigi, deja que te invite yo al café. Claro que te dejo, pero tú luego te enfadas. No digas eso, me encanta invitarte. Bueno, puesto que te encanta. ¿Barman? El café lo quiero doble y si no es mucha molestia, me lo llevas allí con mis amigos. Faltaría más, señor. Se lo sirvo allí, aquí, encima, debajo, por detrás, donde más le guste. ¿Lo ves, Rafaela? ¿Ves cómo me provoca?
El día menos pensado le daré un puñetazo en la boca que le arrancaré los dientes. Luego los meteré en el molinillo de café y haré café con leche. Cálmate, Gigi. Hazlo por mí. Ya puede darte las gracias. Buenos días a todos. ¿Una cita? ¿Qué es esto? ¿Un velatorio? ¿Qué ha ocurrido? Una tragedia. ¿Una tragedia a quién? Al Gorrión. ¿Al Gorrión? Pero es que ya se ha levantado la veda. ¿Qué veda ni qué veda? He acertado 11. ¿11 qué? 11 resultados en las quinielas. ¿Y qué le va a hacer? En la próxima acertará el pleno. Verás, es como si los hubieras acertado todos. Ha fallado los partidos más fáciles. Y los más difíciles en todo el coco. Incluso la Juve y el Inter que han perdido en casa. ¿Te parece justo lo que le ha pasado? No. Deberían darle un premio de consolación. Ahí, ahí. Bueno, no perdáis la calma. Esto lo arreglo yo. Dame el boleto. Toma. Veamos. Juventus Inter. Pescara Lazio. Pero Gorrión, si has acertado 12. ¿Te hace medio millón? Venga, Gigi, no me tomes el pelo. Déjalo en paz, ¿no ves que está hecho polvo? Gorrión, todavía no me has contestado. ¿Como premio de consolación te basta medio milloncete? Hombre, mejor me vendrían 100 millones. Pues no se hable más, levántate. Venga, Gorrión, levanta el vuelo. ¿A dónde vamos? ¿Cómo que a dónde? Con Gigi no se discute, se obedece y basta. Anda, ve, Gorrión, con Gigi nunca se sabe. Igual cobras una bofetada. ¿Vamos? ¿Y esto qué es? Está clarísimo, así que no perdamos más tiempo. No comprendo. ¿No te interesa comprender, Calvorota? Nos pagas el medio kilo que ha ganado mi amigo Gorrión y corremos un velo. ¿De qué velo habla? Del que se quitaba tu mujer cuando hacía striptease. Pero, ¿cómo se permite? Tuteame, por favor, porque cuanto más te haces el loco, más se le calienta la sangre a Gigi. ¿Y quién es ese Gigi? ¿Cómo es posible? Dile quién es Gigi. Es el... ¿Conocido también como? La KGB de Villa Veneto, la CIA de Villa Borghese y la ONU del Trastevere. Señores, me están haciendo perder el tiempo. Salgan de aquí inmediatamente si no quieren que llame a los ordenanzas. Los ordenanzas no pintan nada. Quien tiene que venir es el cajero para pagarle al Gorrión. ¿Y quién es el Gorrión? Es él. Lo llamamos así porque pesa 40 kilos. Pero nadie, he dicho, nadie le estafará. ¿Y quién quiere estafarle? ¿Puede saberse? Todos. Las quinielas, los jugadores, los árbitros y sobre todo tú que eres un golfo. ¡Basta! Ya habéis agotado mi paciencia. La quiniela de tu amigo no vale un pimiento y además no hay premios de consolación. ¿Está claro? Os advierto que si dentro de un minuto no estáis a 10 kilómetros de aquí, llamo a los ordenanzas. Un momento. Y yo te advierto que dentro de un minuto te hago pedazos y luego llamo a una ambulancia. Gigi, no insistas, no hay nada que hacer. ¿Es que quieres renunciar a tu medio millón? ¿Y qué más da, medio millón más o medio millón menos? Contigo no hay forma de hacer carrera. Fíjate en mí. Ahora el premio ha subido a 100 millones, ¿te parece bien? No, prefiero que os echen a patadas. No, nos conformamos con 50. 30 segundos. Dejémoslo en 25. 25 segundos. Danos 100.000 liras. ¿Qué tal si llamo a la policía? Venga, hombre. Danos al menos 10.000 liras para pagar el taxi, ¿no? ¡Fuera de mi oficina! ¡No le pegues al Gorrión, que te dejo inútil! ¿Pero quién le pega al Gorrión? ¿Quién? ¡A ti! ¿Pero qué haces? ¡Que te voy a amenazar y pega él! ¡Fuera de mi oficina! ¿Y qué pasa con la quiniela? ¡Largaos de una vez! ¡Me ha atacado a traición, que si no le retuerzo el cuello! ¿Gorrión, te ha hecho daño? No, ya estoy acostumbrado. Menos mal, porque me conozco y le hubiera triturado entre mis brazos. ¡Qué músculos, eh! No está mal. La próxima vez apuesta a las carreras de caballos. ¿Por qué? Porque con los caballos me entiendo mejor. ¡Hola, troncos! ¡Pizza para todos! ¡A la rica pizza calentita! ¡Fenómeno! ¡Eh, Tinelli! ¡Ha llegado la pizza! Ya era hora. Me moría de hambre. ¡Qué buena pizza tienes! 48. ¿No quieres pizza, Nando? Dame un trozo de la de tomate.
tengo que terminar mis ejercicios. Oye, qué buena, Adriana. Buena de veras. ¿Buena en qué sentido? Buena de aquí. De los pechos, ¿verdad? No, del corazón. Menos mal, solo me faltabas tú. Yo tengo bastante con vigilar al tarado de Gigi. Cuando quieras le sacudo. Pero si no tiene ni media bofetada. Hoy me ha hecho otra trastada y todavía no he podido echarle las manos encima. Te las ibas a ensuciar. Es mejor no hacerle caso. 79. 80. 80. He llegado a los 80. Es que han hecho un mulo, ¿eh? Ay, eso no es nada. Antes del domingo quiero llegar a 100. ¡Qué bárbaro! Pero eso sí, estoy hecho polvo. Te suda, ¿eh? Ya lo creo. Pues a descansar. Había visto pizzas de calabaza, de tomate. Sois unos desgraciados. Es la primera vez que ves una pizza de trastado. Tigeli, esta me la pagas. Pero Nando, si solo quería lavarte el culo. Vale, vale, no os peleéis. Escuchad, a ver qué os parece la broma que le he preparado al Lelo de Gigi. Cuenta, cuenta. Conocéis a Angioleta y Marisa, ¿no? ¿Las hijas de la señora Dargisa? Vaya, si las conozco, tienen una delantera que... Exacto, pues les he hecho creer que irán a entrevistar a los de la tele. ¡Qué liante eres! Eso no es nada, agarraos fuerte, porque lo bueno viene ahora, es una bomba. Le he hecho creer al inocente de Gigi que Angioleta y Marisa, de acuerdo con su madre, inauguran hoy a mediodía, digamos, una casa de masajes. O sea, un burdel. Llámalo como quieras. Todo gratis para los 10 primeros clientes. Oye, te apuesto a que Gigi ha mordido el anzuelo. Y seguro que ya está allí haciendo cola. ¿Sí? ¿Seguro? A ver si he comprendido bien. Angioleta y Marisa esperan a un locutor de televisión. Y a su vez, Gigi irá allí con intención de... Has comprendido perfectamente. Entonces, ¿a qué esperamos? Quiero ver a Gigi cuando salga volando por la ventana. ¡Vamos! Esto no me lo pierdo. Es una información de primera mano. Así que los 10 primeros que se presenten se trajinarán a las chicas sin pagar. Exacto. Entonces la madre está en la luna. ¿Cómo en la luna? Está ahí bien espabilada. El lenguaje técnico, una estrategia para promocionar. Además, lo ha montado de forma que no se entere la policía. Lo llama a consultas a domicilio. Ah, ¿como las masajistas y las manicuras de los anuncios? Entonces, ¿qué? Vamos a trajinar. Vamos, niñas, daos prisa. Ya están aquí. Deben ser los de la tele. ¡Ay, qué emoción! Buenos días. Muy buenos días, señora. Estábamos esperando con impaciencia. Oh, por favor, señora, para nosotros es un honor. Oh, ¡qué simpático! Sí. Pasen, están en su casa. Gracias, gracias. Las pequeñas están ansiosas. ¿Nosotros más? Las pobres no han dormido en toda la noche. Igual que este. Pero, por favor, siéntense. Gracias. Siéntense. Por otra parte, háganse ustedes cargo, inocentes criaturas. Es la primera vez. Nosotros las pondremos a punto. Eso sí, quiero pedirles un favor. Sí, vida. Yo soy la madre, me siento responsable. Claro. Que no pasen un mal rato. Tranquila, señora, irán bien servidas. Sí, sí. Si necesitan cualquier cosa, háganme un simple gesto. Aunque no será necesario, porque yo estaré presente. ¿Pero usted piensa verlo? Oh, sí. Quiero verlo con todo detalle hasta el final. Con detalle hasta el final. Desde luego. Voy a decirles que se den prisa. Sí. Con permiso. No, vaya. Gigi, esta tía, esta mamajareta, que quiere fisgar. ¿Fisgar? Sí, a mí me da la nariz, que es una viciosa. Conmigo, que no cuente. Yo me marcho. ¿Pero qué dices? Hombre, claro, si se me quedan mirando, me da vergüenza. ¿Pero a dónde vas? Espera. Al menos déjamelas ver un poco, ¿no? Sí, pero solo verlas. Ay, madre. ¿Las oyes? Se están emperifollando. Perdonen, tendrán que disculparlas. Todavía no están listas. Vaya. Mientras, ¿qué tal si nos sentamos en la chaiselonga? ¿En la qué? En el sofá. ¡Ah, en el sofá! Gracias. ¡Ey, quita, hombre! Quizá les apetezca tomar alguna cosilla, no sé, un café, algún licor, un tónico. Oh, no, no será necesario. ¡Ah, qué temperamento! Ustedes mientras trabajan no beben nunca, ¿verdad? No, nunca. Quizá después, para reponer fuerza. Cuestión de gustos. Eso es.
Yo no quisiera parecer indiscreta, pero para estas entrevistas, ¿emplean un solo canal? Hasta ahora yo sí. No sé si mi amigo Demóstenes, él lo ha probado todo. Bueno, la verdad yo no tengo manía, siempre claro que ella se... Están a su disposición. ¿Ah, sí? Están empezando. Y en estos casos, ¿qué importa que sea por el segundo canal? Sí, claro, por aquello de la promoción. Lógico. Aunque sea una chocolatina, ¿me la aceptan? Sí, sí, una chocolatina, sí. Que es afrodisíaco. ¡Cierra la boca! Está bien, gracias, señora. Abusar. Primero el segundo canal sin pagar una lira, ya puedes ir preparando el objetivo. Gigi, estoy contento, pero eso de que hagas ese, señora, estén mirando. ¿Y qué más da? Señora, nosotros hemos llegado los primeros, ¿eh? No se preocupen, debe ser mi marido. ¿Ah, su marido? Sí, hoy es un día memorable y ha pedido permiso en la oficina. Con su permiso. Vaya, vaya. Ya lo has oído, su marido. Gigi, esto no me gusta nada. No creo que él también quiera mirar. No me importa, yo me largo de aquí. ¡Espera, cobarde! Yo quiero ver cómo termina esto. ¿Cómo quieres que termine? ¡Cállate! Ah, ¡hola, maridito! ¿Ya llegado? Sí, estoy esperando. Buenos días. Buenos días. Señores, este es mi marido. Estos jóvenes han venido para la entrevista. Ah, es un placer. El placer es nuestro. Mucho gusto. Debo confesar que estoy un poco emocionado. Seguramente más emocionado que mis propias hijas. A propósito, ¿dónde están Angelette y Marisa? Aún se están arreglando. Oh, entonces ustedes todavía no las han visto. Pues no. Tendrán que dar el visto bueno. Tienes razón, voy a meterles prisa. Muy bien, que vengan cuanto antes. Por favor, siéntense. No, verá, tenemos que ir a la plaza. Tenemos que hacer la compra. Es que vivimos solos. Siéntate allí, es para mí. Déspota, que eres un déspota. Cállate, nene. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Usted? Para luego. No, gracias, le va mal a los granos. Tiene un cutis muy delicado. Espero sinceramente que mis hijas les gusten y que todo salga bien. Haremos todo lo que podamos. Pero dígame una cosa. ¿Sí? ¿Usted también quiere ver la entrevista? Pues le confieso que sí, me gustaría mucho. ¿Sin perderse detalle? Claro. ¿Como su mujer? Como mi mujer. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. De malo no hay nada. Nada. Pero da un poco de corte. ¿Corte? Es natural. ¿Se imagina este en calzoncillos? ¿Él? ¿Y por qué tiene que estar en calzoncillos? Está muy claro. No querrá que haga la entrevista con pantalones, ¿eh? Vamos a ver, ¿por qué tiene que hacer la entrevista en calzoncillos? ¿Qué te parece? Ahora se hace el tonto. A ver si nos aclaramos. ¿Usted cuando se va a la cama con su mujer a hacerle la entrevista, no se quita los pantalones? Escuche, francamente no comprendo. ¿A qué vienen estas preguntas, todos esos disparates que está diciendo? Vamos a ver, majete. Los únicos disparates los estás diciendo tú desde que has venido. Primero tu mujer y ahora tú. Usted me está tuteando. ¿Sí? ¿Con qué derecho? Con el mismo con que tú llevas cuernos. Primero quieren poner en marcha un burdel y resulta que son un atajo de viciosos, zorras y mirones. ¿Cómo se atreve? Pero si estamos al cabo de la calle, agradece que estamos en tu casa, porque si no, con estas manos te agarraba de las solapas y te tiraba por la ventana sin paracaídas. Sí, te espero abajo. Déjalo de mi cuenta. Me ha dado una excelente idea. ¡Cuarto de hombre! No, ¿qué hace? No, pero se ha vuelto loco. Sí, loco. Estamos en el cuarto piso, me haré papilla. Cuando quieran, no. Señores. Tú, cállate. ¡Alcahueta! ¡Eso! ¡No, por favor, tengo vértigo! ¡Ay, mi madre! ¡Vaya chapuza! ¡Para una vez que podía mojarla! ¡Van estos gamberros y me la chafan! ¡Demóstenes! ¿Dónde está? ¡Gigi! ¡Espera! ¡Me las mataré! ¡Espérame, Gigi! ¡Gigi! Sí, ¡corre! ¡Fenómeno! ¡Corre! ¡Que lo digas! ¡Qué corte se ha llevado! ¡Buenos días, Roma! Aquí está Gigi, el bien hecho, dispuesto a dar guerra. ¡Fuerte como un toro! ¿Qué ha pasado? Has mencionado al toro y la leche de vaca ha reaccionado. ¿Quién será? ¿Sabe una cosa? ¡Es un cerizo! ¿Pero quién será a estas horas? ¡Ven!
¿Quién es? Hola, Gigi. ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? ¿Hoy no has ido al bar? Como todos los días. Pero he salido un momento para traerte estos dos pasteles y dos empanadillas. Oh, ¿pero por qué me mimas tanto? ¿No ves que me malcrías? ¿Qué quieres? Somos buenos amigos, ¿no? ¿Te vas a quedar? Bueno, tengo que irme. Ah, tu madre ha estado esta mañana en el bar. ¿Mamá? Pobre mamá. Se levanta todos los días a las 6 y trabaja como una mula. Sí, trabajar como asistente debe ser muy pesado. Son unos explotadores. ¿Sabes lo que le dan por hora? ¿No lo sabes? Le dan 3.000 miserables liras, un jornal tercermundista. Pero tú deberías ayudarla. Échale una mano. Se lo he dicho miles de veces, ¿qué te crees? Mamá, si quieres, iré a decirles unas palabritas a esos explotadores, a esos hijos de mala madre. Pero ella dice que si abro la boca, perderá el trabajo. No, hombre, me refería a otro tipo de ayuda. Es posible que no consigas encontrar trabajo. Ah, Rafaela, despiértate. ¿No sabes que la tragedia de este país es precisamente el paro juvenil? Ay, me deprimo tanto que se me quitan las ganas de comer. No, no, por favor, Gigi, no te deprimas. Tienes que comer. Adiós, tengo que volver al bar. Adiós, Rafaela. ¿Pero qué les doy? ¿Qué les doy a las mujeres? Soy irresistible. Tú te quedas con las ganas. Y otra vez. ¿Qué hago con esto? ¿Cuándo me lo comeré? Buenos días, señor. Soy cobrador de hidroeléctrica alpina. ¿Eh? ¿La luz? ¿Le pasa la luz? Le he dicho que soy el cobrador de la luz. ¿Y a mí? ¿A usted qué? Escucha, chiquitín, ¿a mí qué me cuentas? ¿Te has quedado a oscuras? No, la verdad es que no me esperaba esa respuesta. Si quieres, puedo darte otra. No, gracias. Es tan solo un momento. Lo que tarde en cortarle la luz. ¿Por qué? Está muy claro. Hace 4 meses que no pagan los recibos. Ah, qué curioso. Así que tú a quien no paga los recibos, se la cortas. Eso es. Pues yo a quien me corta algo, le saco los ojos. Perdone, señor, si es una broma, vale, pero si habla en serio... En serio. Gigi nunca bromea. Mire... No miro. Escuche. Soy sordo. Pero basta ya. Yo cumplo con mi obligación. No puede impedirme. No. Si yo no te lo impido, yo te sacudo, te mato, te tiro por las escaleras, te rompo los huesos, está claro. No juegues conmigo. Tú no me conoces. ¿Qué son esas voces? Mejor. ¿A quién quieren matar? ¡Adiós! Está bien, señor. Cálmese. ¿Cuándo piensa pagarme? Eres un poco duro de mollera. Te voy a coger del cuello y te romperé los brazos. Mientras te rompo los brazos, te daré un golpe bajo. Luego te agarraré la cabeza y te enroscaré como una serpentina hasta que venga tu querida mamá a salvarte. Está bien. Dejen paso a adrenalina y veamos si le he comprendido bien. Sí. Primero, usted me cogerá por el cuello así. Luego me romperá los brazos. ¿Pero qué hace? Supongo que me lo sujetará así. Mientras me dará un golpe bajo, me cogerá la cabeza y me enroscará como una serpentina. ¿Qué pasa? Están sacudiendo a Gigi. Siempre igual. ¡Lo va a matar un cascarmonta! ¡Eres un copión! ¡Eso tenía que haberlo hecho yo! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué alto está esto! ¡Vivo en un piso muy alto, ¿no te parece? ¿Y ahora te vas? ¡Sí! ¡Cuando te pille te vas a acordar de esta! ¡Te voy a dar la tuya! Bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! Cuando Gigi afirma una cosa, es que tiene razón. ¿Estás seguro? Claro que sí, si no lo diría. Te dice lo contrario. ¿Y quién es ese? Vamos a ver. ¿Yo cuándo os he engañado a vosotros? ¿Mí? Un montón de veces y a todos. Y a mí no me líes. Pero bueno, he sido. No, si al final pagaré el papá, mato. Dejad que lleve yo la iniciativa, ¿eh? ¿Me lo cuentas? Sí, ¿bailamos? ¡Oh, bien, muñeca! ¡Te haré la merced! ¡Bailar con Gigi! ¡Gigi, estás borracho! ¡Gigi! ¡Lo he hecho para que se ría! ¡Te voy a... ¡Yo borracho! ¿Cómo le he engañado, eh? Oye, ¿esto qué es? ¿Cómo es? Vamos a bailar. Contigo bailo y hago el oso, lo que tú quieras. ¡Plastas! ¡Descansad un poco! ¡Enio, uno lento! Pon uno lento. Música más.
pared es una lapa. ¿Qué dices? Pero si apenas te toco. No, no, los demás se van a cabrear. Pon algo movidito. Pero... ¿Qué cara más dura? ¿Con que no me tocabas, eh? Claro que no te... Oh, perdona. ¿Qué quieres? Hola. ¡No, no, no, no! Gigi, no seas mal pensado. Anda, sácame a bailar. Rafaela, yo soy un superclase, el mejor bailarín de la orilla izquierda del Tíber. ¿Y qué pasa? Pasa que no puedo mezclarme con toda esa chusma. Eres un hipócrita. Con Rosetta sí que has bailado, ¿no? Rafaela, ¿quieres bailar conmigo? Sí, hombre, de eso estaba pensando. Tú limítate a servir café. Vamos, preciosa, salgamos a la pista. Vamos a alegrar un poco la velada. ¡Ale, hop! Vamos a bailar. Nando, dile a Marisa cómo bailo yo. Díselo. Cuidado, tiene las manos muy largas. Me gustaría, pero... No hagas caso, vamos a bailar. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Empieza la vorágine. Que te has enfadado. Venga, se vuela, date la vuelta. Muy bien. Se acabó la fiesta. Esta chica es mía. ¡Ah! ¡Sois vosotros, Rafaela! ¿De dónde has sacado a este mini Travolta? Fred Astaire da gracias a Dios de que Gigi cuando baila está como ensimismado. Pues abre los ojos o te vamos a pisar, enano. ¡Déjalo! Ya está dejado. Pero los osos deberían bailar en el circo. ¡Atención, atención! El próximo domingo tendrá lugar un concurso de rock acrobático y serán premiadas las dos parejas que realicen los movimientos más originales y más difíciles, además de divertidos. A juicio de nuestro jurado, naturalmente. Puesto que el número de plazas es limitado, rogamos a los concursantes que se apresuren a hacer sus reservas para el concurso. ¡Estupendo! ¡Yo quiero participar! ¡Yo también! ¡Premio es para nosotros, Adriana! ¡Eh, Gigi! ¿A dónde vas? No me digas que también quieres apuntarte al concurso. No, voy a comprar una silla de inválido. ¿Por qué? Porque el domingo te voy a dejar hecho puré. Vete por ahí. Sí, me marcho, no te soporto. Yo voy más. Cuando quieras. Gigi, he hecho un trago. A tu salud. ¿Pero qué es esto? ¡Sois unas esponjas! ¡Os habéis propuesto arruinarme! ¡Va! Gigi, si necesitas dinero, quiero decir que te lo presto. Escucha, forastera, cuando estamos en la discoteca, el que paga es Gigi, el playboy del año. Gracias. ¡Ey, a dónde vas! A charlar con Ennio, el dueño de la discoteca. Es solo un momento. ¿Qué tramará? Yo qué sé. Ennio, Adriana y yo también queremos concursar. Ennio, ¿me das un cigarrillo? Gracias. Para luego, ¿cuánto has dicho que vale la inscripción? 20.000 liras. 20.000, ¿eh? ¿Y cuánto te debo de consumiciones? 25.000. ¿25.000? 25 y 20 hacen 45. ¿Te las juegas a un pulso con brazo de hierro? Si pierdes, serán 90.000 liras. No me cuentes ahora tus penas. Está bien, vamos. ¿Qué? ¿No te quitan la chaqueta? No, tengo frío. Deja ya de sacudir el polvo, hombre. Vamos, chicos. Sí, se anima. Vamos, venga. Gigi está loco. ¿Quién ha engañado a Gigi? Yo qué sé. Qué yo siempre he dicho que... ¡Cállate! ¡Oh! Thank you.
tiene nada que temer. Eso lo veremos. ¡Ánimo! Un tramposo, esto es hierro. Ya te he dicho que era brazo de hierro, ahí está la prueba. Siempre juega sucio, no hay nada que hacer. Que me lo pregunten a mí. Buenos días, Adriana. Hola, Gigi. Espera un momentito, ¿eh? Tranquila, por ahora me conformo con mirarte. 1050. Págale. Sí. ¡Cuidado, que mancho! ¡Pizza de tomate calentita! Y apetece, Gigi, está recién hecha. Adriana, ¿me tienes dominado? No sé decirte que no. Ponme 1000 liras. Aquí tienes. ¡Ay, la madre que me parió! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quemado? No. Pero no has visto que acaba de salir del horno. ¿Quieres un poco de agua? ¡Agua! ¡Avisa a los bomberos! ¿Dónde está el fuego? ¿Llamo a los bomberos? ¿Pero qué bomberos? ¡Piérdete! ¡Métete en el cubo de la basura! Pobre Gigi, ¿te duele? No, me da gustirrinín. ¿Cuánto lo siento, Gigi? No te preocupes, ya se me pasa. Mira, dejaremos que se enfríe un poco. Mientras tanto, te daré una pizza de calabacín, sí, ¿vale? Sí, pero que sea de hace un año. ¿Seguro que lo quema? Sí, tranquilo. Aquí tienes, está de regalo. No puedo permitirlo. Anda, cómetela y no discutas. Te cobraré solo la de tomate. A propósito, Adrianita, ¿tienes cambio de 100.000 liras? No, debo tener 50 o 60.000. Entonces lo apuntas, ¿eh? Descuida, a un cliente tan bueno como tú, nadie se arriesgaría a perderlo. Pero es un sol, Adriana. Mira, a cambio de la pizza te invito a dar una vuelta en moto. No puedo marcharme. ¿No ves que estoy sola? Es por Pepe. ¿Qué tendrá que ver Pepe? Yo soy libre para hacer lo que quiera. ¿Es que te da vergüenza montar en mi moto? Al contrario, la encuentro muy divertida. Bueno, vayamos en busca de la aventura. Niño. ¡Pietro! Dime, Adriana. Oye, estaré fuera un par de minutos. Toma. ¿Te ocuparás de todo? Sí, yo me ocuparé. Vete tranquila. Pero ¿y si viene Pepe? Si viene Pepe, le mandas a tomar un pizza. Cuando quieras. ¿Nos vamos? Sí, claro. Adriana, dame un pellizco. Sí, Gigi, no estás soñando. No estoy seguro, dame otro. Ay, entonces es verdad. Vas a ser mía durante 5 minutos. Adriana, agárrate bien. Voy a pasearte por Roma como a una reina. Y esta vez... ¡A Pepe le da un infarto! ¿Qué, tienes miedo? Un poquito. No te preocupes. ¿Cómo domino la moto? Adriana. Me gusta, ¿eh? Gigi, ¿pero qué has hecho? No ha sido culpa mía. Ese va hacia atrás como los cangrejos. ¿Pero qué le pasa? Es que no ve. ¿Cómo que no veo? Tú sí que no ves, 4 ojos. Escuché, que quede claro. Ha sido usted quien me ha dado el golpe. Lo he visto por el retrovisor. Venía por la izquierda. Bueno, si soy zurdo, ¿qué quiere que le haga? Sí, una respuesta muy ingeniosa, pero no le da la razón. Aguanta la moto. A mí la razón no me la da nadie. Porque Gigi, que soy yo, se la toma y basta. Por favor, no se altere. Discutamos con calma. ¿Pero quién discute? ¿Quién se altera? Aquí lo que interesa es saber los daños que me ha hecho. El guardabarros destrozado. El piloto hecho añicos y la pintura. Sin contar el susto que le ha dado. 100.000 y no se hable más.
¡Qué, ¡Pare el carro! ¿Qué carro? Señorita, quiere decirle a su amigo que tenga un poco de seriedad. Anda, vamos, Gigi, ya está bien de bromas. ¡Estate calladita! Porque yo cuando me encuentro con un mochuelo nunca bromeo. ¡Se me calienta la sangre! Joven, joven, mida sus palabras. Se lo advierto. Déjate de advertencias, carcamal. Yo empiezo con buenas palabras. Luego suelto todos los tacos que me da la gana y termino con una patada en la boca. Señorita, trate usted de contenerle. Tiene razón, Gigi. No ha pasado nada. Vámonos. Adriana, cierra el pico. ¿Cómo tengo que decirte que no te metas? Este tipejo paga. Porque si no me paga los destrozos, le abro la cabeza como si fuese un coco. ¡Basta! Joven, ha acabado usted con mi paciencia. El que ha perdido la paciencia soy yo. Y ahora pregunto, ¿cuándo te enfadas, qué haces? Llamo a un guardia y luego me parto de risa. ¿Has oído, Adriana? Llama a un guardia, sí. ¡Qué valiente! ¿Y a qué esperas? ¡Qué casualidad! Usted, agente. Venga, venga, por favor, venga. Sí, venga. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Un accidente sin importancia que este señor se empeña en complicar. Me ha llenado de insultos. ¿Por qué le ha llenado de insultos? Porque no tenía mierda a mano. Ah, no se retracta, ¿eh? ¿Se da cuenta? Usted ha sido testigo. Yo le denuncio. ¡Y yo te sacudo! ¿Delante de mí? No, cuando se vaya. Es suficiente. Le ruego que me acompañe. Usted y yo iremos en su coche. Usted monte en la moto y síganos a la comisaría. Vamos. Sí, 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 vamos. Ya veréis. Tranquila, Adriana. Pues sí, vamos allá. ¡No puedo perder el tiempo! ¡Soy un hombre muy ocupado! Adriana, ahora vamos a ver quién es Gigi. Tú no me conoces. ¡Confía en mí! En cuanto abra la boca, los voy a convencer. ¿Has visto, Adriana, cómo me saludan? A Jaimito, alias Gigi, el bien hecho. Ahora verá ese. Buenos días, señor. ¿Qué te parece? Me saludan como a alguien importante. Por supuesto, ya empiezo a dudar de mi inocencia. Eso tenía que haberlo pensado antes. Buenos días, comisario. ¿Ha dicho comisario? Sí, sí, ha oído perfectamente. Buenos días, comisario. Y el comisario soy yo. ¿Has oído, Adriana? Él es... Sí, soy el comisario. Sí. Por favor, pasen, considérense en su casa. Muy amable. ¡Ay, qué pared! Señor, es urgente. El juez Jeremy le está esperando. Qué fastidio, pero si acabo de llegar, no le dejan a uno ni siquiera respirar. Vaya, no se ande con cumplidos. Ya sé que está cansado, pero señor juez no puede esperar. Tú cállate, y si te crees que te vas a librar, estás muy equivocado. Llévelo a la celda de seguridad. ¿Cómo de seguridad? Y la señorita que espere, por si la necesitamos. No puedo esperar, tengo que volver al trabajo, compréndalo. Lo siento, señorita, pero necesito su testimonio. ¡Comisario, mi madre está enferma del corazón! ¡Suéltame, quite este gamberro de mi vista! ¡Este disgusto la va a matar! Ya está bien. ¡A mí no me toca! ¡Gigi, ¿dónde te llevan? ¡Gigi, quite! ¡Hablaré con el presidente de la República! Y que yo fuese un criminal. A ver qué frío hace aquí. ¿Quieres darme una rascadita en la espalda? ¿Pero qué te cuesta? ¿Una rascadita? No te acerques o te doy una patada en los catapines. ¡Ah, vaya asco de humanidad! ¡Qué bajo hemos caído! ¡Se han perdido las buenas costumbres! ¡Las tuyas! Y eso que no le he dejado que se acercase. Uy.
¡Quieto! Soy yo. Pobrecillo, te doy una rascadita. Sí, gracias. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Aparta! ¡Una rascadita te voy a dar! ¡Una rascadita ni nada! ¡No! ¡Aparta! ¡Oye, aparta! ¡Que te... ¿Quién grita? ¿Qué pasa aquí? Este se rasca como un perro sarnoso. Debe estar lleno de pulgas, de piojos, de garrapatas. ¿Por qué no lo desinfectáis, eh? Tal vez si le ponéis en remojo y le echáis insecticida. Pero tenéis que hacer algo. No podéis dejar a esta criatura rasca que te rasca, ¿eh? Y tengo pulgas, piojos, garrapatas y chinches. Y a este bicho que es el padre de todos ellos. Ah, ¿sigues con los insultos? Sí, ¿qué pasa? El comisario te lo dirá. A este que le pongan el alcohol. Seguro que ese grajo lo mandan a casa. En este país ya no hay justicia. ¿Ves cómo me han soltado enseguida? Conduciré yo, ¿eh? Si es un capricho. ¡Arre, caballito! ¿Quién dijo miedo? Prefiero estrellarme contra un muro a que las chinches me coman el culo. Agárrate fuerte. Sí. ¡Ay! El enemigo público número uno. ¿Cómo va? Ah, me pica hasta la visera de la gorra. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya me contarás. Primero a ver si conseguís despegarlo. Venga, ¿qué, arriba. ¿Qué pasa? ¿A qué viene todo esto? Prefiero olvidarlo. No sabía que fuese un peligro público. Lo han tenido una hora en una celda de seguridad. Y si no llega a ser por mí, le echan un año de cárcel. A ver, sanguijuela, ¿qué le has hecho a Adriana? Ahora no tengo fuerzas. Pregúntamelo mañana. Miguel, estoy a punto de estallar. Será mejor que lo tires por ahí. Eso está hecho. Gracias. Estás de suerte, Pascual. ¿Qué pasa? Te traigo la alcachofa más grande de Italia. ¿Pero qué broma es esta? Ticelli. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué diferencia hay entre la alcachofa más grande de Italia y un imbécil? No. La misma que entre nosotros dos. Cuando quieras, vuelve por más. Olvídame. ¡Bájame! ¿Cómo te lo cuento, riquitos? Se me partía el corazón aquel hombretón arrodillado pidiéndome excusas. ¿Quién? ¿El comisario? Claro, cuando empezó a suplicarme, por caridad, tengo mujer y cuatro hijos, voy a perder el empleo. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué querías que hiciese? Si hubiese tenido un corazón milanés, turinés, boloñés, hubiese sido despiadado. Pero tengo un corazón romano, eso es lo que me pierde. A veces me arrancaría el corazón. ¿Qué va a hacer esa? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esa desgraciada. Seguro que quiere ahogarse. No, hombre, no. Te digo que sí. Tenemos que ir a evitarlo. No, yo no voy. ¿Ah, no? Se me revuelve el estómago. ¿Pero qué? ¡Menudo cobarde estás hecho! Ay, si no fuera por Gigi. Bueno, vamos, ¿eh? ¡Señorita! No haga tonterías, ¿eh? Porque delante de Gigi no se ahoga nadie. ¿Qué dices? ¿Quién quiere ahogarse? Pero usted no quería tirarse al río. Tú vas demasiado al cine. Tengo mala suerte, pero no tanta. ¿Qué quiere? Más de uno se suicidaría, tal como está la vida. Salía usted del puente y... Ah, y menos mal que me quedan los puentes. Ya no me dejan trabajar tranquila en ninguna parte. ¿Pero usted trabaja? Lo intento. Pero hay mucha competencia. Entiendo. Oye, ¿no tienes quien te proteja? Ni hablar. Algunos tipos deberían estar en la cárcel. Sí, te tengo que dar la razón. Bueno, ¿Qué hacemos tú? ¿Nos acostamos o piensas estar paseando todo el día? Mira, rica, yo por higiene de eso nada. ¿Te gusta mirar? No, me gusta vigilar para defender a los débiles. ¿Te crees Robin Hood, no? ¿Robin? Soy mejor que Robin de los Bosques. Soy Jaimito, alias Gigi. Gigi me gusta. Y parece simpático. Yo me llamo Marieta, soy de Venecia y tengo 22 años. Pero si eres una chiquilla, creo que voy a ocuparme de ti. Tengo que salvarte. Es increíble. Eres el primero que después de 5 minutos no me ha levantado la falda. Puedes fiarte de mí. Yo no persigo el lucro ni el placer de la carne. Solo quiero que seas feliz. A propósito, ¿dónde te gustaría alternar? Pues, el sitio ideal sería el Gianicolo. Pero no, imposible. Allí no te dejan ni asomar la nariz. Así no vas a hacer carrera, ¿eh?
Primero, la palabra imposible debes olvidarla y no pronunciarla jamás. Segundo, yo al Yalícolo voy, vuelvo, voy. Vuelvo y no hay chulo que me lo impida. Contigo me siento segura. Creo que nos llevaremos bien. ¿Quién es ese? El marido de Anita. ¿Ella también trabajaba aquí? Sí, la protegía todas las noches a caballo. Un gran hombre. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué paisaje tan bonito? ¡Olvídate del paisaje! ¡Estamos en el Yanícolo! ¡Ay! Dulce prenda, para ti es todo el Yanícolo, porque Gigi te lo ofrece. ¿También eres poeta? Claro. Virgilio a mi lado es un aficionado. ¿Quién es Virgilio? Mi tío. ¿Te gusta este árbol? Pues es un poco triste. Tienes razón, nunca se ríe. Sigamos, hay más árboles. Puedes elegir el que quieras. Aquel de allí no está nada mal. ¿Y este? ¿Qué te parece este? Ah, me gusta. Me quedo con este. Pues a currar. Bien. ¿Qué tal estoy? Parece hecho aposta para ti. Ay, Marieta. Si no fuese vegetariano, te comería. Gigi, no irás a dejarme sola, ¿verdad? El primer día quisiera que tú... ¿Pero qué te crees? Yo estaré vigilando detrás de un arbusto como un halcón. Gigi, eres maravilloso. Gracias. Espera, no adelantes los acontecimientos. Primero te voy a convertir en la reina del Yanícolo. Ahora será mejor que me marche o no te comerás ni una rosca. Tranquila, Gigi, vigila. Marieta, ¿esta qué hace aquí? A lo mejor el árbol es suyo. ¿Cómo suyo? ¿Es que lo ha comprado? Tú calladita, déjame a mí. ¿Qué pasa? ¿Se te ha perdido algo? Nunca te había visto. Pues mírala y vete. No está del todo mal, pero aquí los clientes buscan mujeres con experiencia. Ya está bien, rica, ¡puerta! ¿Quién es este moscardo? ¡Hola, tía! Pues no me ha llamado Moscardón, pero es que no sabes quién soy. Sí, un Moscardón. ¡Esta quiere guerra! Te has ganado una paliza, te la envuelvo o te la llevas puesta. Pero tengo una duda. No sé si marcarte la cara o ablandarte el trasero. La cantidad de chorradas que ha dicho este enano en medio minuto. Sigue mi consejo, enfila el camino. Ya me voy, mamarracho. Pero Salvatore está a punto de llegar. A ver si con él se te ocurren cosas igual de graciosas. ¡Que llega Salvatore! ¿Pero quién se cree que es ese Salvatore? Escucha bien lo que te digo. Mándame cuanto antes a Salvatore. ¡Soculona! No sé ni cómo me contengo, pendón. Por favor, cálmate, Gigi. Ya me calmo. Es que me sale la fiera que llevo dentro. Bueno, Marieta, yo voy a esconderme. Hemos perdido mucho tiempo. Sí, pero no te vayas muy lejos. ¿Quién se va lejos? Me quedaré allí. No te quitaré ojo ni un segundo. Voy... ¡Os vamos a hundir! ¡Vete a casa! ¡Ale, hop! ¡Hasta luego! ¿Te sirvo yo? Depende de la tarifa. 50.000. Venga ya, la que estaba antes se conformaba con 10.000. Lo que estaba antes era un saldo. Yo tengo otro precio. Que te folle un pez. ¡Que te folle a ti, mamón! Por 50.000 liras me tiro al ballet ruso. Empezamos bien. Esta lo saca ni para pipas. ¡Vaya cochazo! Tiene pinta de americano. Poquita cosa. Dime cómo va el negocio. 50.000. No son muy grandes, pero están duritos. Date la vuelta. Sí, buen género. Se pueden pagar esas 50.000.
¿Pero a quién le has pedido permiso? Este rinconcito es mío, ¿no lo sabías? No, me ha traído Gigi. Oh. ¿Gigi? ¿Quién es Gigi? ¿Gigi? Nah, seguro que no es de la familia. Pero bueno, ¿quieres engañar a don Salvatore? ¿Sabes lo que les hago yo a los que mienten? ¿Lo sabes? Pero si no le miento. Gigi está allí, detrás de aquellos arbustos. ¡Gigi! Niña aficionada. ¡Aquí me tienes! ¡Voy! ¿Tienes problemas? ¿Tú eres Gigi? El mismo. Más conocido como el perro rabioso del Gianicolo. ¿Eres romano? De 7 generaciones. ¿Qué hace un romano en Roma? No lo sé, pero creo que esto va a estar aquí muy poco tiempo. ¿Y yo? Atiende, cagarruta. Si insultaron, no respondo, ¿eh? No me interrumpas, cagarruta. En esta parte del Gianicolo solo pueden trabajar las chicas de don Salvatore, ¿está claro? ¿Puedo reírme? ¿Te encuentras mal? No, digo que sí puedo reírme, porque si crees que asustas a Gigi... Es que me parto de risa. Y si alguien se atreve a tocar a esta pobre chica indefensa... Bájate de la nube. Esto es una mina de oro. Y la voy a explotar yo. Y a ti te romperé las piernas. No te muevas, Frankenstein. Yo no. Estos trabajitos los hacen ellos. Al primero que dé un paso le suelto un directo que... Le suelto un directo que lo mando a Sicilia sin billete. Este tío es inaguantable. Es vuestro, chicos. Es vuestro, es vuestro. Que se acerque, le meto un puño en la boca, ¿eh? No, 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 ¿qué hacéis? ¡Tengo vértigo! ¡Soltadme! ¿Quieres acompañarme? ¿A dónde? A mi casa. Es infeliz. Es un buen chico. Lo hacía por ayudarme. No te preocupes. Mis muchachos nunca matan a nadie. Ah, menos mal. Se mueren ellos solos a causa de las heridas. ¿Nos vamos? Hija, qué mogollón. Eso nunca me lo habían dicho. Controla la situación. Nos veremos luego. Vámonos. Soltadme. Será mejor que hablemos, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Basta, muchachos! ¡Ay! ¡Vámonos! Ya va a servir. ¡Sí! ¡Hacéis bien en marcharos! ¡Cobardes! ¡Os habría machacado todos los huesos! ¡Ay, qué bonito estoy! ¡Para un momento! A ese le pasa algo. ¡Ay, mamá! ¡Pero si es Gigi! Lo que me extraña es que no le haya ocurrido hasta ahora. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ay! ¡Qué pena! Vaya, también tienes tu corazoncito. Qué pena que se me hayan adelantado. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos al hospital? Es demasiado. Como mucho le ayudaré a ponerse en pie. ¿Por mí? ¡Ay, qué dolor! ¡No, no! ¡No me sacudáis más! ¡No me sacudáis más! ¡No lo vuelvo a hacer yo! Abre los ojos. Somos Otelo y Pepe. Solo queremos ayudarte a que recuperes el aliento. ¿Ayudarme a qué? Yo estoy bien, estoy muy bien. No necesito que nadie me ayude. ¡Largaos, meteos en vuestros asuntos! Si parecías una plañidera. ¿Pero qué dices? Es solo un dolorcito en el pie. ¿Plañidera? ¿A dónde vas? No os preocupéis por mí. Mañana como nuevo. ¡Au! La he emprendido a patadas con una banda de mafiosos. ¡Ay! ¡Se me olvidaba lo más importante! ¡Iros a tomar por saco! ¿A dónde ellos? Los agarré como marionetas y los tiré al estanque. A otro le he roto las piernas. Y a otro le di un puñetazo que lo mandé a la copa de un árbol. Está tan groggy que se cree que es un mono. ¿Y las putas? Las putas aplaudían a rabiar. ¡Bravo, Gigi! ¡Eres un macho! ¡Nos has librado de nuestros chulos! ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Eres temible! Sí. ¿Pero cuándo descansas tú? ¿Cómo voy a descansar? Con los tiempos que corren, uno debe estar siempre preparado para la lucha. Claro. A propósito, Gigi, la tal Marieta, ¿dónde está ahora? ¡Ah, la veneciana! Sí. A esa la convencí para que dejase la mala vida y me dijo que iba a meterse en un convento. ¡Qué es único! Gigi, ¿eh? ¿Puedes venir un momento? Sí, ahora voy. Las mujeres enamoradas son una lata. Vosotros no sabéis lo que es eso. ¿Qué se habrá creído? Soy todo oídos. Rafaela, apúntale al peluquero 2 con leche, 2 solos y 2 vermuts. Pero bueno, ¿qué estás mirando? ¿Tanto te sorprende ver trabajar?
Mira, Rómulo, te hablo de hombre a imberbe. Da gracias a Dios de que está Rafaela. ¿Pero qué te pasa? ¿Eres una batidora humana? ¿A qué espera tu padre para echarlo? Déjalo en paz, pero si no te hace nada. ¿Cómo que no me hace nada? Siempre te está rondando como un moscón. Sí, es verdad, pero se queda con las ganas. Faltaría más. ¿Qué querías? Verás, me han hablado de un sitio maravilloso. ¿En el teatro? ¿Pero qué teatro? ¿En el estadio? No te hagas el despistado. Un puesto de trabajo. 30.000 liras al día por acompañar a la escuela a los hijos del señor Manteña. ¿Y quién es Manteña? Un carnicero amigo de papá. Es riquísimo. Tiene 7 carnicerías. Y teme que secuestren a sus pequeños. ¿Y qué pinto yo en eso? Te conoce de vista. Dice que admira mucho tu valor. Mm. Que eres autoritario, que causas respeto, que eres el gorila ideal. ¿Eh? ¿Ha dicho eso de mí, Rafaela? ¿Ha dicho que soy un gorila? Pues claro que sí. Pero será mamarracho. ¿Y cómo se permite llamarme gorila a mí? El muy cerdo. Como lo coja, hago de él una hamburguesa. Deberías estar contento. Hacer de gorila es una profesión de mucho prestigio. Significa ser un hombre de confianza, valeroso, dispuesto a todo. 30.000 al día, Gigi. Un paseíto a las 8 y otro al mediodía. De casa a la escuela y de la escuela a casa. ¿30.000 liras? Uh-huh. Lo pensaré, lo pensaré. Vamos a ver, ¿a vosotros dos os gusta ir a la escuela? Peche pachá. Sí, pero peche pachá, ¿cuánto? A mí la escuela me resbala. Vaya, tan pequeñajo y ya pasas de todo. Sí. Puesto que hoy hace un solecito tan rico, ¿qué pasaría si hicieseis novillos? Vale, ¿y a dónde nos llevaría? ¿A dónde os gustaría ir? A ver los cielos al zoológico. ¿Y a ti? A la montaña rusa. No está mal, pero ir al parque de atracciones y al zoológico cuesta dinero. Y estoy sin Blanca. ¿Vosotros cuánto lleváis encima? Nada de nada. Pues yo menos que nada. Pues tenéis suerte de estar con Gigi, porque os va a enseñar un juego. Un juego con el que se puede ganar dinero. ¿Y el dinero quién se lo va a quedar? No has cambiado los dientes y ya desconfías como un gato. La vida me ha dado muchos golpes. ¿Qué te crees? ¡Bravo, bravo! ¡Me gustas! Tu hermano es un jabato. Pero con Gigi no tendréis problemas. Porque Gigi, lo que saquemos, lo repartirá. Fenómeno. Vale. Muy bien. Primera regla del juego, llevar un atuendo adecuado. Metámonos ahí. Sí, sí. ¿Permiso? Presenté toda la documentación y me dijeron que volviese. Quiero perder más de 3 meses. Siempre la misma. Tiene que reunirse la junta. La junta no se ha reunido siempre igual. Te invito. Pide 2 naranjadas. 2 naranjadas, vale. Niño, ¿vendes las cosas de estudiar? A mí no me sirven para nada, porque tengo que trabajar y no ir a la escuela. ¿No irás a la escuela? Déjame ver. ¿Cuánto has dicho que quieres? Toma. Gracias. ¿Te acuerdas de todo? Está chupado. Vete al otro lado y espera que se ponga rojo. Suerte. Es que no le da vergüenza. Pero bueno, aprovecharse de una criatura. Yo le he dado 1.000 liras. Mira, Otelo, ¿qué es lo que estará tramando ese gaudario? ¿Qué me importa que se lo haya pagado? No me lo necesita para ir a la escuela. Pero yo le he dado 1.000 liras. Y dale con las 1.000 liras. Tiene suerte de que no lo mando a la cárcel. ¿Pero qué dice? Deme las 1.000 liras. Vamos, circule, el semáforo está verde. ¿Y qué pasa con él? ¡Lárgate si no quieres que te salga! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vete, granuja! Uno al bote. Trae aquí, yo seré el administrador. Me voy con tu hermano. Está todo nuevecito. ¿Cuánto has dicho que vale? 1.000 liras la pieza. Está bien, me quedaré. Bien. 1.000 liras, aquí tienes. Es que no le da vergüenza aprovecharse de un pobre niño. ¿Pero quién se aprovecha? Claro que sí, ¿no ve que estos libros los necesita para ir a la escuela? Está muy equivocado, señor. ¿Cómo te he equivocado? Lo he visto perfectamente. Él ha dicho que parece mentira, señora. Dejar a esta criatura sin libros. No diga más tonterías. Vale, vale, ande, circule. Que oiga, pero oye, mi dinero, démelo. Tienes suerte de que no sacudo las mujeres. Ay, muy bien, chaval, sigue así. Voy con tu hermano. ¡Ay! ¡Asesino! ¡Asesino a tu padre! Está bien, toma. ¿No le da vergüenza aprovecharse de una pobre criatura? ¿No comprende que esto lo necesita para ir a la escuela, el angelito? ¿Creía que lo necesita? Sí, creía una leche. Circule, que se va por esta verde. Ande, lárguese o no respondo, ¿eh? ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? No. Dime, que podemos librarnos de Gigi al menos durante 2 semanas.
Y en lugar de ir a la discoteca, al concurso, bailará con las chinches en la cárcel. Ve a llamar a la policía. Diles que aquí hay un desaprensivo que está explotando descaradamente a dos pobres criaturas inocentes. Dilo con esas palabras, ¿eh? A ver. Eres un fuera de serie. Date prisa. ¿Cuánto has conseguido tú? Es un juego muy divertido, me mola mucho. Ya te lo dije, ¿dónde está tu hermano? ¡Carlos! ¿Tú cuánta pasta tienes? Toma. ¡Oh! ¡Qué ricura! Si seguimos así, hasta podemos ir a un buen restaurante. Nos pondremos morados de marisco y pasteles. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! ¡Duro con ello! Oiga, señora, ¿me pone el cuaderno? Listo, aprisa. ¡Ay, madre, la policía! ¡Corred, chicos, corred! ¡A toda pastilla! Tú siga a los niños, yo me ocuparé de él. ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto! ¡Espérate! ¡Corre, corre! ¿Por qué no vas a pie con los otros? Llevo corriendo más de una hora. Un tipo quiere matarme, luego te lo explico. ¿Cómo tienes que explicar? Está absolutamente prohibido subir aquí. ¿No ves que estamos llevando un cadáver al cementerio? Lo sé, pero si me hacéis bajar en lugar de uno, llevaréis dos cadáveres. Mira el barbas que vaya más deprisa. ¿Pero qué dice? ¿Quién es? Dice que si puedes ir más deprisa. Esto no es un taxi, que se baje. ¿Has oído? Sí, vamos, despacio, baja, baja de una vez. ¡Me empujes que me vas a romper la crisis! ¡Baja! Hombre. Aquí no puede subir nadie. Pero bueno, aquí te vas a dar. Déjame un poquito más. ¿Eh? Ni hablar, tienes que bajarte. ¡Fuera! ¡Qué perra! ¡Fuera! Pero un ratito fuera. Nada más. ¡Fuera del hombre, coche! Bueno. ¡Bájate o llamo a la policía! Sin empujar, ¿eh? A ver qué modo. ¿Aquí? ¿Ahí? No puede subir nadie. ¡Esto sí lo sé! Lo sé, sí, está claro. Pero yo... ¡Soltadme, no porque le voy a cabrear, encima con amenaza! ¡No! ¡Es un aviso para vuestro funeral! ¡Hay cuerpos cornudos como se me hinchen las pelotas! ¡Esto por lo de cuerpos! ¡Y eso por unos abusones! ¡Calma! ¡Calma! De este pájaro me encargo yo. ¡Ah, por fin ha llegado la ley! ¡Ah! ¡Estos dos me han atacado! ¡Y no he querido defenderme para no matarles! ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Claro, claro! ¡No te preocupes! ¡Mientras tanto, debes ser un pañame, vago! ¡Ah, tienes ganas de broma, ¡Ya te ajustarán las cuentas! ¡Como me llamo Tino! ¡Perdone, señores! ¡Continúen! ¡Feliz entierro! ¡Llévese el lobo duro con él! ¡Si no llega a ser por esos pelitos de que me iba a detener! ¡Yo los mato! ¡Quieto! ¡Los mato! ¡Déjame que los machaco! ¡Y no apriete tanto, hombre! Los cogí a los dos de las solapas y los saqué del coche fúnebre. Os juro que si no aparece aquel guardia, los meto los dos en la caja del muerto. ¡Qué bárbaro, tío! Me hubiese gustado verlo. Gigi. ¿Qué? Gigi, pero aquí... ¡Qué lata! No me deja vivir. Toma, no te lo bebas. Me gustaría que Rafaela se enamorase de mí. Anda ya, Elu. Mírate en un espejo. Mira quién fue a hablar. Primero tendrías que lavarte la cara. ¡Vete a la mierda! ¿Pero qué pasa ahora? Vete, Gigi, el señor Manteño te está buscando. ¿Por qué? No lo sé. Ha dicho que si te pillará de ti, embutido. ¿De mí? De ti. Gigi, escóndete, que no te encuentre. Gigi jamás se esconde, al contrario. Le saldré al encuentro y entonces le preguntaré, ¿me estabas buscando? No seas insensato, por favor. ¿Por dónde suele venir ese matarife? Por allí. ¿Por allí? Yo me voy por aquí, luego le veré. Adiós. ¡Ay! Por fin te he encontrado, granuja. Señor Manteña, eso es justo lo que yo iba a decirle. Aún tienes valor para hablar. ¿Valor? ¿La obligación? Es usted un padre afortunado. Puede estar orgulloso de sus hijos. ¿Pero qué dices? Voy a hacer de ti embutido. Sí, eso me ha dicho Rafaela. Pero un hombre como usted no puede hacer eso. Tiene unos hijos que son maravillosos. Les hice una prueba y han demostrado ser prácticos, astutos e inteligentes. Los ha educado usted como Dios manda. A esos ya les puede dejar solitos. Son únicos.
sabrán sacarle partido a la vida. Si usted se ha hecho con 7 carnicerías, ellos conseguirán 14. Adiós, señor, y enhorabuena. Espera. Por lo que veo, además de las gracias, debería darte un premio. Si usted lo cree oportuno. ¿Qué tal si te regalase 5 o 6 kilos de carne? Hombre, si se empeña. ¿Qué te gusta más, la vaca, la ternera o el buey? Pues la ternera, señor Manteña. A mamá le gusta mucho. ¡Qué buen hijo! Vamos por esa carne. ¡No, espere un momento! ¡Bájeme de aquí, señor Manteña! ¡Bájeme de aquí! ¡Tengo que volver a casa! ¡Mi madre estará preocupada! Tu madre no te echará de menos. Tal vez hasta le haga un favor. Eres un peligro público. Ahora ha llegado el momento de que pagues por todas tus gamberradas. Señor Manteña, se trataba solo de un juego. Le aseguro a usted que... ¿Qué? Está llamando. Señor Manteña, su perro ha venido a mi tienda y se ha comido 3 kilos de salchichas. ¿3 kilos de salchichas? ¿Cómo es posible? Péselo y verá. Lo pesaré. Tiene razón, 3 kilos justos. Eso no está claro. Admitamos que esos 3 kilos son las salchichas del señor Julio. Entonces, ¿quieren decirme dónde está el perro? Sí, es verdad. Gigi tiene razón. ¿El perro dónde está? Pues... Cuestión de matemáticas. Puedo bajar. Ha seleccionado para que pasen a la semifinal a las parejas 13. ¡Sí! Y 5. A ver, final con uno bien movido, ¿eh? ¿Puede ser otro rock? Sí, bien, bien, otro rock. Thank you.
¿Qué te ha parecido, eh? Bocaza, pareces un mono. Sí, a ver quién ríe el último. Ya, imagínatelo. ¿Qué se habrá creído? ¡Ánimo, Gigi! ¡Qué grande eres! ¡Farena! Rafaela, ¿qué te propones? ¡Me has dejado en calzoncillos! ¡Eso no va de striptease! Escucha, puritano, si te escandaliza, no me mires. Soy Gigi, el bien hecho. ¡Os vais a tragar esas risas! Lo siento, perdona, lo siento mucho. ¿Pero qué pretendes, plancharme los pantalones? Es para hoy. ¡Ya está bien de risa! ¡Aquí estoy, el asombro de Broadway! ¡Vamos allá! ¿Que soy tu niñera? ¿Y quién te ha llamado? ¡Bájame, hombre! ¡Ven! ¡Hombre, sorpresa, sorpresa! ¡Ahora! ¿A Tarzán? No sé cuál de los tres es más mono. ¿Pero qué paso de baile es ese? ¡Este es el paso de la yunta! ¿Cuál? ¡Toda la mierda para el que pregunta! A mí me parece genial. Número, por favor, votar. ¡Me rindo! ¡Bravo, bravo! ¡Genial! No hay quien les iguale. ¡Sacadme de aquí! ¡Con cuidado que me vais a hacer un desgraciado! ¡Ah! ¡No te preocupes, Gigi, que vamos a sacar! ¿El qué? ¡Me habéis cogido de la entrepierna! ¡No tiréis tan fuerte, me hacéis daño! ¡Ay, qué brutal! Pero bueno, que sois vosotros, mamporreros, tiros a la mierda. ¡Dámelo, enano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Atención! El jurado considera ganadora a la pareja número 13. ¡He ganado! ¡Soy mejor que Travolta! Para ella es el primer premio. Esos cuotarates no tienen ni idea. Están comprados. Me los voy a cargar. Cálmate, déjame. ¡Cálmate! ¡Se ha quedado pegado! ¡El hombre araña! ¿Estás bien, Gigi? Míralo, si no hace el gamberro no está contento. Déjame que le saque. Quieto, no es el momento. Ya no tenemos las caras. Déjalo. Gigi, una cosa. ¿La quieres o no? La verdad, preferiría un paracaídas. Silencio, silencio. Para la segunda pareja clasificada, acercaos. Una sabrosa tarta y una botella de champán. ¡Allá voy! Parece que le ha gustado, ¿eh? La madre que te... ¡Te voy a matar! ¡No le hagas nada! ¡Oye! ¡Y tienes suerte de que estamos delante de señorita asesino! ¡Me caes por la nada! ¡Asesino! ¡Suéltame! ¡Aguanta! ¡Aguanta allí! ¡Mira la bolita! ¡Ay, ay, ay! Déjame, Adriana, por favor. Él no tiene la culpa, empezó Tigeli. ¿Pero qué dices? Gigi es un provocador.
¡Te mato! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ven aquí, enano! ¡Pobrecito mío, qué te han hecho! ¡Me voy a dar a mí! ¿Y la copa? ¡Ahí va la copa! ¡Madre, te van a matar! ¡Ay, hijo mío! ¡Mira, mira cómo te han puesto la cabeza! Mamá, esto no es nada. Si vieras cómo he puesto a Pepe. ¿Y a mí qué me importa, Pepe? Tú eres mi hijo. Y escucha bien lo que te digo. Te vas a quedar en casa. Y aún más. Como estás malo, guardarás cama 3 días. Mejor una semanita. O 15 días. ¡Ey, 15 días! ¡Tú estás loca! Pregúntale a quien quieras en Roma. No hay quien pueda con Gigi. Soy Superman. Superman en calzoncillos. Escuche, Matusalén. Cuando Gigi habla, nadie interrumpe. No tiene ni media bofetada. Ya estoy aquí, Roma mía. Y como todas las mañanas, te doy los buenos días. Tú y yo somos inmortales. Mujeres de Roma, si buscáis a alguien para ir al lecho, ya sabéis quién os conviene. Jaimito, alias Gigi. Profesor Canciarelli, le gusta demasiado jugar con fuego. Y un día de estos las llamas le llegarán al culo y no habrá bastantes fuentes en Roma para pagárselo. De momento, ve duchándote. ¡Se ha fastidiado, Vegestorio! Veremos quién ríe el último. Anda ya. Pero qué bueno soy. Ni el ya le queriese. Gigi. ¿Qué? Me han dicho que te tiene fichado la policía. Ya era hora. Últimas noticias. La portera consulta el oráculo y luego se rasca lo que rima. Sanguijuela. Eres un chico fino, ¿eh? ¡Corre! A ver si te estrellas de una vez. ¡Alegrad esas caras! ¡Que no hay ni vencedores ni vencidos! ¡Solo un grupo de amigos que se disponen a desayunar! ¡Adriana! ¡Pizza para todos! ¡Esta vez paga Gigi! ¡Qué lo apunto en tu cuenta, ¿verdad? No, la vida me sonríe y quiero deciros algo de todo corazón. Jaimito es ahora un gran señor. Seguro que ha empeñado la copa porque siempre está tieso. Tomad una servilleta. Ahí está la pizza. ¡Un momento! ¡Yo también quiero! ¡Tiene una pizza! ¡Ven, vamos! ¡Que te hagan ellos y el merece! ¡Que me dejáis sin nada! ¡Formidable! ¡Y el pizza! ¡Comiendo! ¡No me casquillo! ¡No me hagas el corazón!